Buenas tardes a todos, nos da mucho gusto tenerlos aquí a esta tarde. Estamos como muy contentos de tener aquí a un autor eh, importantísimo, ícono de la ciencia ficción, a Norman Spinrad, que nos visita. Él vive en París, aunque es estadounidense. Entonces, pues tenemos la fortuna de que haya podido venir a este viaje a México. Y que además para presentar este libro esté su traductor que es eh, también un escritor mexicano muy conocido, pero tenemos aquí a Luis Jorge Bone, que tradujo esta obra, ahorita les cuento un poquito más de eso. Primero, pues eh, me toca dar la bienvenida en nombre del Fondo de Cultura Económica. Eh, y hablarles un poco de nuestro proyecto, de esta colección popular. Es una colección mítica del Fondo de Cultura Económica, pero ahora en esta nueva etapa del fondo, pues ha eh, rediseñado por completo, lo ha hecho el, 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 el diseñador eh, Rafael López Castro, que siempre trabajó con el fondo, y e hizo esta idea de, de, de que la colección popular quede pues... Eh, mucho, con un diseño mucho más atractivo y puedan los lectores hacerse con ella, ¿no? entonces dentro de la popular se han decidido diversas temáticas, algunas de ellas nunca habían sido publicadas por el Fondo de Cultura, como es el caso de la ciencia ficción. Y nuestra idea es que todas esas temáticas las distingan por los colores del lomo, ¿no? entonces en el caso de la ciencia ficción pues decidimos este como azul eléctrico que queremos que haya eh, oportunidad para lectores, sobre todo lectores jóvenes, pero cualquier lector que quiera acercarse a otros géneros eh, por eso también, eh, dentro de esta colección popular, que puede ser casi nuestro equivalente a bolsillo por las características técnicas, pues termina por ser eh, muy bonita, con gran literatura, pero precios muy asequibles para que nunca el precio sea un detrimento para que un lector se acerque a un libro. ¿no? Entonces, eh, en estas temáticas de la popular, pues tenemos literatura hispanoamericana. Ensayo, poesía, eh, historia, pero también eh, novela negra. Y como les decía, ciencia ficción. El año pasado sacamos Volver a la piel de Gerardo Horacio Porcayo, porque también queremos que los autores nacionales o latinoamericanos o que escriben ciencia ficción en español pues estén dentro de esta, dentro de esta serie. Pero uno de los libros que en su momento fue muy polémico, que se llama Molesta a Jack Barron, fue escrito en 1969 y lo sorprendente es pues, que todo ese mundo imaginario del que ya nos contará más... Luis Jorge Boni, el autor, pero todo ese mundo imaginario, pues eh, tiene una vigencia en momentos escalofriantes, ¿no? Porque como saben, parte de, de la ciencia ficción es imaginar mundos futuros, un futuro al que ya hemos llegado, ¿no? Pero entonces, es, eh, va mostrando a, a, a este hombre, a Jack Barron, que es un influyente comentador de, te, de televisión, ¿no? Entonces, eh, va relatando esa historia, paralelamente hay un eh, proyecto para eh, que los seres humanos nunca envejezcan, nunca era necesitar la vida eterna. Y en ese, en ese conflicto entre la ética, entre los medios de comunicación, entre la corrupción, entre el, el poder, el abuso del poder, pues se va transcurriendo esta novela que termina por ser fascinante y que además queríamos que tuviera una nueva traducción. Eh, que, que les permitiera a los lectores, porque hay una que se hizo pues, en los años 70, pero que les permitiera a los lectores pues tener como este eh, cosa más contemporánea y un lenguaje pues, que además quedó fantástico con, con Luis Jorge Bonet. Les digo rápidamente la semblanza de nuestro autor, Norman Spinrad, nació en Nueva York en 1940, es un escritor estadounidense y es considerado una figura eh, controversial en el ámbito de la ciencia ficción debido al uso de la política, el sexo y las drogas como tema recurrente en su obra, ¿no? su novela El sueño de hierro fue ganadora del premio Apolo en el 74, fue también guionista de serie como Star Trek ¿no? su obra más reciente es The Dread King y eh, Molestar a Jack Barron la hizo Luis Jorge Bone, nuestro escritor que nació en Coahuila, que es, bueno, es poeta, es ensayista, novelista, eh, tiene diversos premios ¿no? por sus cuentos, como La Noche del Caimán, el de cuento Inés Arredondo, y su libro más reciente es Toda la Soledad del Centro de la Tierra, que, que salió apenas el año pasado, ¿verdad? Pues bienvenidos, Norman, bienvenido Luis Jorge Bone, y le vamos a dar la palabra al traductor para que. Pues nos cuente un poco de la novela y luego va a hacer algunas preguntas que preparó para el autor. Buenas, buenas tardes. Eh, ¿Quién es Jack Barron? Eso es lo primero que podemos preguntarnos cuando en el título de la novela se nos invita a molestar a Jack Barron. Jack Barron, de entrada, es el anfitrión de un programa semanal televisivo en el que recibe llamadas telefónicas de personas que han sido, o por lo menos tienen motivos de, para pensar, que han sido discriminadas, que han sido rechazadas por alguna instancia, alguna institución o una empresa, eh, alguien poderoso, alguien con autoridad, eh, y alegan que han sido víctimas de alguna clase de práctica injusta, y entonces en cadena nacional exponen sus quejas y dicen, eh, yo, dicen, el, el, perdón, eh, el eslogan es, el del, del programa es, usted está molesto, pues venga y moleste a Jack Barron. O sea, compártale su molestia a Jack Barron porque él podrá defender sus derechos. La idea de entrada es muy buena, ¿no? Yo, sé, yo creo que eh, tener esta especie de, de defensor televisivo... Eh, todos todos hemos, hemos pensado, y además creo que la realidad le ha dado la razón a lo largo de las décadas a este libro, porque aunque fue escrito en los 60, eh, a lo largo de las décadas hemos tenido una serie de personajes que, de una o de otra manera, se van ajustando con este perfil del personaje. Eh, presentadores de televisión, conductores, periodistas, que de pronto se. Eh, se arrojan a defender las causas de los más pobres, las causas de los más necesitados, las causas eh, perdidas, digamos, que no tienen un glamour, que no tienen eh, el furor de, 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 de la moda, y sin embargo algo hay que despierta nuestra empatía y despierta en la empatía de Jack, de, de Jack Barron. Jack Barron, por su parte, también es un hombre poderoso, un influyente. Y él dice de sí mismo que es la voz del pueblo, el defensor de los necesitados, la conciencia de la que carecen los encombrados de la sociedad. Es una especie de justiciero respaldado por los medios. Jack Barron oscila entre su voluntad de ser un héroe, es decir, de salvar algo de lo que fue en su juventud, porque en su juventud fue un creyente de la revolución, de la libertad, de la justicia. Y él pensaba que la nación del futuro eh, se basaba en esos, eh, en esos parámetros de la libertad, la revolución, el empoderamiento del pueblo. Pero ¿qué pasó después? Muchos dicen, hay quien considera que Jack Barron se vendió, y hay quien considera que Jack Barron dio un paso adelante para poder empoderarse y empoderar así a la gente que, que defiende, que, que él puede aprovechar la situación de tener una hora de cadena nacional y además esa situación tan peculiar de él que es que prácticamente nadie, ningún político, ningún empresario o ninguna figura pública se atreve a no tomarle la llamada. Porque además Jack Barron les habla desde su programa, o sea, en el momento en el que está sucediendo, toma primero las llamadas de, 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 de la gente de los ciudadanos, de los ciudadanos molestos eh, por aquel trato injusto, y después él mismo va y confronta a los hombres poderosos. Eh, cuando uno de estos hombres poderosos recibe una llamada telefónica eh, durante el, el horario en el que se transmite el programa de Jack Barron, ellos saben que va a haber problemas. Es decir, si toman la llamada, lo más probable es que les lean la cartilla. Eh, les digan eh, en qué están mal, les canten sus verdades, los confronten con la gente que, a la que trataron mal, pero además, si no contestan la llamada, les puede ir peor, porque ni siquiera van a poder dar la cara. ¿no? Eso es justamente lo que pasa en esta novela. Y aquí hay otra pregunta que, 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 que nos podemos hacer. ¿Quién está al otro, al, al otro lado de la línea? ¿Quién es el poderoso que está al otro lado de la línea? Todo protagonista requiere un contrario que esté a la altura del. Eh, perdón, un antagonista que esté a, a la altura del personaje principal. Jack Barron tiene a un eh, magnate prácticamente todopoderoso que se llama Benedict Howard, director de una empresa llamada Fundación para la Inmortalidad Humana. Esta fundación se dedica a proporcionar un servicio sumamente peculiar y tentador. Venden a cambio de una considerable fortuna lugares, cámaras individuales en sus complejos hibernadores, en los que los clientes serán congelados para que puedan esperar a que los científicos de la misma fundación descubran la cura a sus enfermedades o bien eh, a las enfermedades que amenazan sus vidas y así puedan vencer a la muerte. Y además también los científicos esperan curar la mayor amenaza de la vida, que es la vejez. Es decir, lo que venden es la eternidad. Si bien la posibilidad de la inmortalidad existe, no está al alcance de todos. Y aquí esa es la primera cuestión. Ahí es donde arranca el, el crescendo de la novela, que se va complicando y por capas va aumentando su intriga hasta ser... Una especie de amalgama entre ciencia ficción, novela política, novela negra, novela policíaca y además, como no podía faltar, una historia de amor. Entonces, esta novela lo tiene todo. Yo me la pasé eh, genial. Todos los traductores dicen que, eh, más bien, todos los traductores piensan que deben disfrutar las, las novelas que traducen. Yo lo hice. Pero también, como pasa con todos los libros, uno debe de, de disfrutarlos y sufrirlos. Es decir, hay un grado de dificultad siempre al traer a otra lengua las peculiaridades de un, de un objeto literario y además un objeto literario tan peculiar y tan demandante, con tanta imaginación como es esta novela. Entonces yo, yo se los puedo decir, eh, yo eh, llevé a, a mis espaldas esta novela y después... Fue la que me hizo volar al final de cuentas con eh, mi trabajo de, 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 de traducción. Y bueno, para, eh, para empezar con, con este diálogo con, con el autor, con Norman Spinrad, que además es un honor que nos, que nos visite, eh, tenerlo por acá, eh, yo lanzaría primero una, una pregunta. Eh, ¿Cómo empieza la novela? ¿Cuál es la gestación de la novela? Quienes escribimos ficción, regularmente nos encontramos a nuestros personajes en la calle, en la vida, y después los llevamos a los libros. ¿Cómo nace Jack Barron? This work in particular, or just yes. uh, well, um, there have been many stories and novels written about immortality, um, um, but very few of them, I thought, if any, uh, dealt with the reality that when something like that came into being. It would be very expensive. And um, that would make whoever had that power uh, very, very rich and from life, the question of life and death. Um, yeah. Y aquí es donde nos encontramos en este tipo de situaciones que nos pueden llevar hasta preguntarnos sobre la vida y la muerte. And, and very as well. También con consecuencias políticas sumamente importantes. So, I have and as one side. Tenemos de un lado a Benedict, Benedict Howards y su fundación. Ellos están en uno de los lados. As one of the powers. este es uno de los poderes. entonces yo me pregunté a mí mismo, qué podría ser lo suficientemente poderoso como para confrontar a benedict howard cuando está él argumentando que puede vender inmortalidad? And so I realized that the answer was television. Me di cuenta que la respuesta era la televisión. The media, in particular, television, media. Los medios de comunicación, en particular la televisión. And that's Fue así como llegué al establecimiento de este formato que iba a ser el show o el programa de Jack Barron. Now, in those days, There was no such thing as a smartphone.: época: como teléfonos inteligentes. So I had to make it up. Tuve que inventarlo. Um, namely, that, it's amazing, really, that people would have smartphones that would be real-time television It's surprising that we are talking about teléfonos inteligentes that in reality are called camera or dispositives of time real, of television in time real. And so, the format of the, of, of the Jack Barron show was that people would call up with their complaints about the government and other things like that and live on television. entonces el formato fue que mientras estaba el programa en televisión en vivo la gente iba a poder hablar a jack barron y poderle hacer las denuncias en contra de gobierno y en contra de empresas and jack barron would have sufficient political power because of the success of this program that even the president of the united states couldn't afford no hablaba de él cuando Barron le llamaba. Entonces llegó a tener tal poder, ¿por qué? Por, por esta presencia que tenía, y además era un poder político que ni siquiera el presidente del país podía, eh, podía rechazar o podía negarse a tomar una llamada de Jack Barron estando en el programa. So, without getting too much further into the story, uh, the complicated uh, love life, if you want to call it that, between Barron. And his wife, Sarah, who left him because he had given up his political uh, idealism to become a star. But he always carried the torch for her, and she carried the torch for him. Um, and then, uh, just a long story, I don't want to go into the whole plot. Uh, so, the point is that. Uh, Así fue como empezó esta obra. No quiero uh, abundar mucho porque sería platicarles la historia, pero también él, él habla. Hay una historia de amor. Él está casado con Sara, eh, Jack Barron, y ella es. Ella ve cómo él uh, deja su ética a cambio de este poder político que empezó a tener. And then, since A great important part of this novel would be taking place as a television show that the readers would be reading as if they were watching a television show. Y además como el formato es precisamente un programa de televisión, los lectores lo van a leer y se va, van a estar inmersos en este formato de programa de televisión. So I had to create a style that would give that impression to people's consciousness. Entonces yo tuve que crear un estilo que le da esa sensación a la conciencia del lector. Y además, también desde la perspectiva de Barron, uh, you know, it it Y uh, sin abundar mucho, me imagino que fue muy difícil traducirlo. Remarkably enough, it's been translated into, I don't know, about 10 countries, uh, none of which except the French I can really read. So I don't know how good they are. But I do know that the French translation was a genius translation, and it had to been uh, to even do it. Um, and I would hope that uh, I'm getting it. <laughs> La traducción se ha traducido a 10 a, a idiomas este libro. Dicen que la traducción en español fue algo espectacular y esperemos que esta también, ¿verdad? <laughs> But there is a a little story here that doesn't exactly completely um, be, be a, well. It is uh, Mexico is where I became a writer. Y hay una historia y, y es real porque fue en México donde yo me volví escritor. Outside, when, when I from college, Cuando salí de la universidad, with of my parents, con una fuerte influencia de, por parte de mis papás, I got into law entré a la facultad de derecho. Pero ese verano, con dos amigos, pasé dos meses en México. Pero ese verano, con dos amigos, pasé dos meses en México With very little money. Con muy poco dinero. Uh, so uh, my first experience in Mexico was like that. Así fue mi primer viaje a México. But somehow, uh, doing that was what gave me the um, courage or whatever it is to say no to my parents, no to... Being a lawyer, I'm going to do what I'm going to do. So that was the story of how Mexico uh, uh, was very important to me and always has been um, because that's where I learned to have the courage to become a writer. Um, Entonces, esa es la historia, es la importancia de México, porque es donde aprendí esta, esta a, a volverme escritor. Yes. Um, He yeah. De hecho, una de las preguntas que siempre les hacemos a los, a los escritores es cuál es, y es una pregunta muy complicada, es cuál es su relación con los países. Eh, pues en donde los estamos recibiendo, porque siempre queremos una historia como esta. Eh, we, we always want a, a, a story like, like you told eh, that uh, you, be, you became uh, a writer in Mexico. We love that uh, as, as a writer, as a, as a writer and a reader, we love that that, that kind of stories. Oh. Eh, y es, eh, esa iba a ser una de mis preguntas. Entonces, that was going to be one of my entonces. To Creo que eso ya lo, ya lo cubrimos y paso a la que sigue. Eh, esta novela es un libro que dialoga abiertamente con su tiempo. A, a, al, al abordar temas como el racismo, como el, la, la libertad sexual, eh, el uso libre de las drogas y la confrontación política, eh, a veces decimos que escribimos a favor. De algo, por amor a algo, o en contra de algo, que estamos luchando contra algo. La novela es una lucha a favor o en contra. ¿Y de qué? ¿De qué sería? Okay. We normally write, or uh, writers will normally write about racism, uh, use of drugs, sexual freedom, political confrontation. And in our work or in your writings, you will be in, in favor of something or against Something you will love, something or you will be against something. In this case, your novel. What does it go against, or what does it love? Well, uh, that's very complicated. Uh, um, this was, of course, written during the 1967 uh, culture wars in the States. This is a pregunta muy difícil. Por supuesto, esta novela fue escrita in 1967 en Estados Unidos in France and so forth um En Francia también donde había la guerra de las culturas So uh, I guess I was on one side uh of the of the of the revolution um Estaba yo creo en un lado el de la revolución and on the other side no you know obviously Y en el otro pues no obviamente But one of the key, one of the key Things in this novel was that Jack Barron, uh, before he became a television star, was a left-wing libertarian, forthright politician. Pero algo clave en esta novela es que Jack baron antes de ser una estrella de televisión, era un político izquierdista y a favor de la libertad. Now I wanted to write a, 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 the novel.

became enemies they, Nunca never, se they never in some kind of way stopped loving each other Nunca de but she lost all her respect for, for jack when he decided to become a television star Pero una él estrella de televisión. the irony being of course that actually as a television star uh, he was more politically powerful than as Politician. Y además ahí lo que sucedió es que él se volvió sumamente poderoso, mucho más poderoso como estrella de televisión que como político. Entonces yo quería ver en realidad más el cómo iban a ser las cosas en ese tiempo posterior. You know, a horrible thing was that many, several Important politicians in America, and to some extent in Italy, um, picked up on the idea of, 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 that kind, of, that kind of, of that kind of show, and also the idea that uh, being a star on television could get you elected president. Um, well, uh, we have one. Uh, unfortunately, that's not what I had in mind. Bueno, lo que sucede también fue, fue algo horrible: es que muchos políticos de Estados Unidos tomaron esa idea de volver a ser estrellas. Actualmente tenemos uno. Eso era lo que nunca pude ver venir. Um, democratic politics with a small D in america right now en este momento estamos viendo en estados unidos el colapso de la constitución el colapso de una democracia política um, which in some ways this book already does kind of predict when I wrote it. Um, era un tipo de predicción cuando escribí la novela What is being done here with what we're really talking about publication is so much different from what is happening in America. I think, from what I can see, with Omo, Omo, perhaps, yeah, Omo. Uh, this is a, a you know a moment of uh, possibly enlightenment, possibly a country that is doing this kind of thing that we're really here with, uh, whereas in the United States. It's a very bad situation. Um, in a way, the, the climax of, of, of the novel, the story of the novel, uh, is about that kind of struggle in, in a different kind of way. Uh, but I did another thing in this novel, I suppose, which got me into a lot of political trouble, um, in England in particular, but elsewhere too, uh, because I did something. Um, that I don't know if anybody had ever done before. Uh, um, I named the parties. I didn't make up phony names or phony parties. I named the parties. This is what they are, and and you know, no no bullshit about it. Um, and it was a story of uh, of Baron uh, somehow getting back his serious. Uh, feel, you know, political, political uh, consciousness uh, by not such a good way um, and uh, and so that's, that's bien aquí, aquí estamos hablando del clímax de la novela que esta nos permite ver un problema una situación diferente tenemos que ver también qué es lo que sucede me he enterado de lo que sucede en este país también eh, allá, definitivamente en Estados Unidos, pues está siendo un problema. En esta novela también has, hice algo que creo que nunca se había hecho nunca. No inventé, sino que nombré a los partidos políticos. No fueron nombres chistosos, sino que los nombré en realidad. Aquí en esta serie, Barron, pues nos lleva a ver una situación eh, sobre la conciencia política y en realidad, pues no es del todo agradable lo que se ve. Hablando de la naturaleza del programa de Jack Barron, yo quiero decir que las escenas, la descripción, la escritura de las eh, escenas del programa en vivo son, son sumamente emocionantes, son vertiginosas, eh, son cronometradas con precisión, eh, son como una especie de enfrentamiento boxístico, como peleas que de pronto se vuelven peleas con cuchillos eh, entre dos inteligencias. Y, y, y dos poderes ¿no? a la vista de, de, de todo mundo y creo que eso nos puede sonar a los a los este, eh, a los lectores de hoy en día ¿no? eh, podríamos definir así a Twitter por ejemplo o podríamos de, definir así Facebook las redes sociales ¿no? o sea sí sobre todo eh, eh, donde donde hay gente que se trae a la caballería los bots las, este, eh, los retweets sí, eh, los insultos, todo, y eh, juegan a ver quién es más poderoso en realidad. Nunca es a ver quién tiene ra la razón. Nunca es, más bien, la razón se basa en el, en, eh, en el poder, sí, en no en la lógica. La sí. La sí. La Exacto. Eh, eh, mi mi pregunta es esa. ¿Qué tanto de lo que sucede en las redes sociales cumple lo que se proyectaba? para la televisión. Es decir, ahorita la televisión, hay mucha gente que piensa que es un medio como en desaparición, un medio en recesión, y las, y las redes sociales son como nuestros grandes eh, rings. Entonces yo, yo pensaba, quizá si Norman Spinrad escribiera hoy eh, moleste a Jack Barron, en vez de ponerlo como un comentarista de televisión,

All the different scenes are. It is like a boxing uh, fight, like a box um, a fight with knives. And this is represented by two powers, by two intelligence, or by two intelligent people. All this resonates to today's world. We could compare your novel and how you wrote it with Twitter, for example, Facebook as well. But we see in Twitter bots, retweets. We see the big influence of the influencers today. So, the question would be, how would you, if you were to rewrite the novel today, could it be instead of television? Because we know television is like in a slowing down process or a disacceleration, or maybe about to disappear. And what we have today is Twitter and the social media. So, if you were to rewrite the novel, would you do it in the social media instead of doing it in television shows? Well, that is a very difficult thing. Eso es algo muy difícil. En primer lugar, ese programa era el inicio justamente de las redes sociales. Ahorita, en lugar de entrar a Facebook o a Twitter, pues entrarían en a un programa de Jack Barron. And it's two -way. Y además, en dos formas. Y en una manera, They're pressing the little buttons too. Uh, Porque también es una cuestión de presionar botoncitos también. But I think there's a big crisis now. Pero pienso que hay una gran crisis hoy en día. In democratic, um, in democracy, in many countries. En un problema muy grande en la democracia de muchos países. The United States currently being the worst. Y yo creo que Estados Unidos es la que actualmente está viviendo la peor de las crisis. So de hecho, no uh, sé si la reescribiría. Ya le escribí de una manera. But Pero hay algo más en la manera en la que funciona la novela de Jack Baron. In a way, it's a difference now as well. Hoy también hay una diferencia entre social media, entre las sociales y la televisión, which is very dangerous. Es algo sumamente peligroso. Primarily, social media, en primer lugar y principalmente las redes sociales, es people agreeing with each other es personas que están de acuerdo unas con otras and demonizing otras demonizando the people who aren't them aquellos que no son como ellos o que no son ellos that's inherent in the in the technology of it eso está inherente en la tecnología but in jack baron pero en jack baron and in television like that y en la televisión de ese tipo People. Well, the whole thing about social media is that people are only learning and seeing and reacting to things they already were into, already or, already interested in, already had formed their opinions. Y a lo que vemos en las redes sociales es que la gente está But television. Pero en el caso de la televisión, is es el inicio. Uh, even, you know, like, Puedes estar viendo algo que no te guste. Y además que va a haber millones um, de otros espectadores con los que ni siquiera estamos de acuerdo. Las redes sociales, pienso yo, se están utilizando. Las está utilizando Trump, por ejemplo. By the Russian intelligence services. Los servicios de inteligencia rusa. Uh, and so forth. Entre this, otros. This Esto divide a la gente. By keeping them narrowly focused. Porque uh, nada más los centra en un tema. On what they already believe. Y este este tema en el que los centra es en lo que ya creen, en lo que ya conocen and, y además rodeados por personas con las que coinciden de alguna manera. And everyone else is the other. Y todos los demás son los demás, los otros. So I don't know what I, how i would have written this thing differently because in a way i did no sé cómo lo pude haber escrito de manera diferente uh, porque de una, de, una, de, una de otra manera ya lo hice. but in jack, in jack barron the beginnings of social media and television kind of work together. y además en jack Baron, el inicio de la televisión y las redes sociales van de la mano de alguna manera. and it happens that the politics of barron is a different kind of politics than. That of Donald Trump, um, but not just Trump, but by you know, uh, uh, basically by people who, who become stars on television or something like that. No, nada más Trump, sino todos aquellos que de alguna manera se vuelven estrellas de televisión o algo similar. Or as I said in a later book, uh, Hollywood ranks over ranks Washington. O, oh, por ejemplo, como el Washington, que está lleno de eh, eh, ranqueos. Meaning that show business is more powerful than politics. Esto quiere decir que el show business es más poderoso que el poder político. Y eso significa que destruye la fuerza de los partidos políticos. Todo se convierte en personalidades. Esto destruye a los partidos políticos y se vuelve cuestión de personalidades. Well, I wrote that in Jack Baron. Eso lo escribí en Jack Baron. And because Jack became what he did is why Sarah left him. What, that is what Jack be became. He became a, a television personality. Por eso fue que Jack Barron se volvió una personalidad de televisión. And Sarah felt that he sold out. Y Sara sintió que él se había vendido. Which he sort of had. Y era, pues, de alguna manera cierto. Y la historia nos va a platicar cómo él, de alguna manera, fue obligado a regresar a lo que había sido. But with the power of what he had. Pero con el poder de lo que había tenido. Which he had previously said is bullshit.: que decir que son politics. Puras um, And he was forced to make a decision, make decisions.: accordingly. So I don't know how I would re have written it differently.: To tell you the truth, that book was written a long time ago.: hace mucho tiempo. Hay ciertas cosas que no sucedieron como yo lo predije. Tendría yo que haber escrito, el, fue cuando se, se reescribió, se lo tuvo que haber reescrito cuando mataron a, Ro, a Robert Kennedy. But that was originally set Pero se dijo originalmente, que Bobby había sido. Uh,

Ordinary people had the, did have their smartphones y and that was, and that was and that was the uh, without that there was you know there was no show um, so i't i wouldn't i, I wouldn't say that I, I've written it very 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 differently and now I just read something I forget where where they are trying to uh, take young blood from from, from young men and women, and inject it into old people to make them live longer. Uh, entonces, so, entonces, <laughs> aquí sería cuestión de que se inyectara sangre nueva o de la gente nueva en las personas mayores para que vivieran más tiempo. So actually, a lot of a lot of writers have sometimes rewritten their their books accordingly. De esta manera más o menos sería como muchos de los, de los escritores reescriben sus historias. En este caso probablemente así podría ser. Yo nunca lo quise hacer, nunca lo hice. En este caso no hubiera cambiado gran cosa. Uh, which is both scary and hopeful, I think. Y creo que también esto puede ser algo atemorizante y esperanzador, creo. Me dicen que bueno ya se nos casi no se nos acaba el tiempo. Creo que esta novela justo tiene, tiene mucha actualidad, ¿no? Jack Barron eh, en ese momento pues era un influyente de la televisión, ahora podría ser un influencer, como decíamos, pero muchas de las temáticas desafortunadamente no han cambiado, ¿no? Todo lo que habla sobre el racismo, sobre o sea, hay muchos, todo el poder, la cosa política, la ambición, o sea, ese, esas líneas temáticas eh, que hoy nos destrozan en Twitter, pues también le ocurrían a Jack Barron. Entonces, pues vamos a tener que, que desafortunadamente terminar porque se nos acaba el tiempo, pero los vamos a invitar primero a darle un muy fuerte aplauso al, al autor y, y, al, y al traductor, por supuesto, al nuestro invitado. Y decirles que este es un novelón que cuesta tan solo 190 pesos, 91. <laughs> 191 perdón este y que nuestro autor va a estar firmando algunos ejemplares sí o no sí 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 entonces, para que, digo, pocas veces vamos a tener la oportunidad de tenerlo aquí, así que, pues, los invitamos, por supuesto, a adquirir el libro, a disfrutarlo y que sean ustedes los lectores los que le den la actualidad a ese Jack Bar. Muchas gracias.